como una gran ola de entusiasmo y alegría. Los aficionados llegan al estadio con la esperanza de ver a su equipo lograr el pase a la final de la Eurocopa. Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer estar de este lado de la pantalla para saludarles a ustedes que están del otro lado. Junto a Mario Alberto Kempes, compartiendo pantalla, como siempre, soy Fernando Palomo. Bienvenidos a EA Sports para llevarles la semifinal de la Eurocopa 2024. Buen fútbol, pero sobre todo, grandes emociones que serán parte del menú principal de esta fantástica mesa. Alemania enfrenta a Dinamarca. La verdad, Fernando, que me cuesta creer que ya estemos en esta etapa final, semifinales de la Eurocopa 2024. Cuatro equipos que se van a jugar, deportivamente hablando, la vida para llegar a la final. Alemania que presenta estos 11 titulares para el partido de hoy. Cubriendo la portería, Manuel Neuer, el alemán. Estará en la cancha Jonathan Tah y trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. Y el único punta que el equipo presenta hoy buscará sus pases para hacer daño. Estos van a ser los 11 que arranquen el partido para Dinamarca. Kasper Schmeichel, el encargado del arco. Christensen trabajará con Joachim Andersen en defensa. Wiberg saldrá con Christian Eriksen en la mitad de la cancha. Dos delanteros que tratarán de hacer de las suyas enfrente. Hermosa asistencia y peligro. Y no va a pasar nada con esto. Y por ahora sigue con la pelota. Se le fue nomás. Esa llega a la mano del arquero. Y acá lo tenemos. Elegante Florian Wirtz. La verdad que hace mucho, pero mucho tiempo que no veía a un jugador. Esto es magia, se viene el gol. Una muy buena tapada del arquero. Busca uno y quiere apoyarse. Acá el gol. ¡Ahí está! ¿Cuán importante puede ser este gol? ¡Importantísimo nomás! ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera, Dejó a los defensores pintaditos. Y es que seguimos con el partido 1-0. Kimmich. Musiala con la pelota. Kimmich. El referí que dice que continúe si viene a Alemania. Musiala en acción. Intercepta y sale bien con el balón. Le puede dar.
Se fue por centímetros arriba del arquero. Se lo merecía Fernando, pero no tuvo suerte. Kai Havertz. Aquí puede haber peligro. El seleccionado germano que saca pecho. La verdad que esta jugada tenía que terminar en gol, ¿eh? Por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo, no hay quien lo pare. Y la pizarra por ahora 1-1. Jonas Wind. La pelota es suya nomás. Esta puede ser buena para la contra. Kai Havertz. Quieren ver todos el remate de Haver. Jonas Wind. Musiala con la pelota. Gundogan. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Havertz. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Kroos buscando quien remate su córner. Cortó bien esa jugada. Bien defendido ese centro. Ahí nomás se cortó el ataque. Mira si se tienen ahora la contra. Jonas Wind. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya nomás. Gundogan. Atento que desde ahí le puede pegar. Posición adelantada. El partido que sigue empatado, están tratando de desequilibrar desde el juego. Salió ahí bien o son las manos. Al córner al área. Y tiene la pelota el arquero. Jonas Wind. Aquí está Eriksen. Habrá un minuto de tiempo agregado. Está armando un lindo concierto de pases. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Inicia ya el segundo tiempo el conjunto alemán moviendo el balón.
silbato del árbitro y el tiro libre alemán. Rasmus Højlund. Ojo que puede pensar en la contra desde acá. El disparo. Una muy buena tapada del arquero. Eriksen, que quiere mandar una maravilla al área. Ha rechazado bien ese córner. Ahí está con la posesión, lo podrá aprovechar. ¡Pegale, pegale! Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Tsunami de oportunidades en el área. Ha estado formidable el arquero. Y ahí se viene otro córner. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Se fuma el peligro después del córner. Sigue sin parar, gana terreno. Pero la defensa detiene bien el avance. Se viene y quiere hacer daño Musiala con el balón. Florian Wirtz. ¡Gol! Lo que abre la ventana para ver de cerca la final. Hay tiempo aún, pero están más cerca de llegar al sueño. Hay que saber dónde estás ubicado, ¿eh? Porque fíjate que él recibe de espalda, gira y mete un trallazo espectacular, ¿eh? La verdad, una técnica muy fina. No sé si decirte que un pase de aire, pero que fue un golazo, eso seguro. Mueve desde el medio Dinamarca, pierden por diferencia mínima. Jonathan. Buena acción defensiva. Rápida transición al ataque. ¡Ojo que puede ser! Con los goles en un rabo, el tercero del partido. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá tenemos. ¿Qué quiere que hiciera el arquero? A esa distancia, con la gente que había delante y con la fuerza que venía, nada que hacer. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Uyberg. Dinamarca en posición de ataque. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Florian Wirtz. Y ve el equipo perdiendo la pelota. Tiene que tener cuidado de no perder la pelota. Gundogan. Salvador a manos del arquero.
tiro. Viktor Damsgaard. Hasta ahí nomás llegó. Toni Kroos. 10 minutos para que se termine el partido. Ha recuperado Dinamarca. Los alemanes jugando con una diferencia abrumadora a su favor. La verdad que hoy fueron mucho mejores, ¿eh? No hay nada que reprocharle. Jugaron perfecto. Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada. Ha llegado la hora de los cambios. Tiene el arquero. Son los 4 minutos y esto se acaba. Pierre-Emile Højbjerg. Se viene atacando, no está solo. Yusuf Poulsen. Ha recuperado la bocha. Bueno, ya lo saben, en 4 minutos habrá que empezar a hacer la tarea. Avanza bien en el ataque. Buen bloqueo, se fue el peligro. Kai Havertz. Hace bien, ahí queda la bocha. Y patea. Ahí está, se terminó el partido. Alemania, 16 años después, vuelve a una final de la Eurocopa. Las semifinales normalmente son partidos muy peleados. Muchos nervios, mucho roce, pero este equipo ha escrito una historia de este partido muy bonito, ¿eh? Llega a la final perfectamente en lo físico y futbolísticamente, ni hablemos. Esperemos que este envío...